Luego del intenso encuentro entre autoridades municipales, ambientales y de policía se determinaron varias medidas para garantizar la seguridad de los habitantes que circundan la zona afectada por el afloramiento de gas e hidrocarburo, entre ellas se destaca la activación del plan de mando unificado durante las 24 horas y la disposición de atender cualquier emergencia por parte del cuerpo de bomberos voluntarios, el ejército y la policía acompañarán la seguridad del sector. Entonces, este es el decreto que se ha expedido toda vez que la magnitud del daño ambiental que que se ha generado es bastante grave en el momento y aún Ecopetrol no ha podido establecer el origen o la causa que genera el derrame de crudo, lo cual la emergencia sigue en pie. Entre otras disposiciones del decreto 100 que establece la calamidad pública en el municipio por el afloramiento de gas e hidrocarburo, se encuentran las muestras de agua que realizará la Secretaría Local de Salud en diferentes puntos para descartar o confirmar contaminación en las fuentes hídricas, aledañas a la zona de emergencia. Luego de un consejo Extraordinario del Consejo Municipal de Riesgo, en el cual eh, los integrantes de este comité, por eh, mayoría de votos, se votó y sugirió eh, declarar la calamidad pública. 45 familias son evacuadas para que Ecopetrol adelante los trabajos de campo pertinentes y determinar el origen que aún se desconoce de la emergencia. Para esto, la estatal petrolera por lo menos tardará 15 días para auscultar el terreno. Esta calamidad, esta eh, situación que se genera y que decretan municipio es con el ánimo de tomar todas las medidas preventivas que se consideren necesarias. Esto nos ayuda a que si la situación sigue empeorando, en el peor de los casos, eh, tengamos que eh, acudir a ayuda a, a organismos nacionales, incluso internacionales, porque a 15 días la situación no está controlada. Se espera que en las próximas horas Ecopetrol presente ante las autoridades un plan de contingencia y de reconstrucción de la zona impactada.